Estamos de regreso aquí en tu programa Hola Bessy y ahora nos encontramos conectados pues con Ángel. Ella pues está conectando con nosotros para poder hablarnos más sobre este nuevo tema que ha lanzado, pues Baila, Baila. ¿Qué Ángel, tal? Por favor, coméntanos pues sobre tu trayectoria, sobre cómo es que tú te inicias en el mundo de la música. Yo llevo ya como 4 años en la industria. Y este septiembre cumplió 5, a los 17 años decidí que esto era lo que yo quería hacer y la verdad es que cada vez me enamoro más de proceso. Claro, definitivamente debe ser todavía una etapa pues totalmente nueva, aún estás pues creciendo y avanzando cada vez más, ¿no? Coméntame, a partir de los 17, ¿cómo fue este camino que tuviste? Como mujer y como adolescente, porque yo creo que a los 18, 19 años todavía eres adolescente, fue especial. Claro. No sé si uno se despierta algún día y dice, ay, voy a ser esta mujer sexy, tú sabes. Claro. Atrevida y no sé qué. Porque me preguntaron en otra entrevista hoy que si yo estoy haciendo todo el tiempo. No, creo que soy, o sea, mírame ahorita a mi día a día, no, creo claro. Que soy como que, hola. Claro, claro. Yo creo que es más que nada como un, digamos, como un personaje, ¿no? Porque ante cámaras uno se muestra diferente, pero ante su vida diaria, la vida cotidiana, pues es algo totalmente, pues normal, ¿no? Como bien estabas mencionando. Exactamente, entonces crecí, aprendí mucho de esto. A diferenciar la persona que soy yo y a diferenciar la persona que soy yo con mi familia. Claro, porque es una cosa diferente cuando tú te muestras, digamos, con los fans, ahí también en público, en el escenario, que es prácticamente una actuación, ¿no? Y pues para cuando estás con tu familia, con algunos amigos, etcétera, ¿no? Coméntame sobre este temita, sobre Baila, Baila. ¿Cómo es que nace la idea de poder hacerlo? ¿Hace cuánto tiempo se realizó este tema de la producción? Este tema me lo presentaron, no es composición mía. Y la verdad me da tanto orgullo que Sara pensó en mí para hacer este proyecto, porque originalmente iba a ser un clip. ¿Ya? La parte donde dice, me gusta cómo se te ve el tatuaje, me imagino cómo se ve bajo el traje, eso iba a ser para un hombre. ¿Ya? Pero yo dije, ¿qué tal si yo me meto ahí? Claro. Porque las mujeres también podemos tener esos pensamientos. Pues sí, sí, ahora digamos que todo el panorama de la música está cambiando, ¿no? O sea, ahora hay un poquito más el tema del empoderamiento, ya no va tanto por el hecho de que todo lo, digamos, otros temas lo pueden cantar los chicos, sino también las chicas, ¿no? Y coméntame un poquito, ¿cómo ha sido esto recibido por tus fans? Les encanta. Yo quedo como siempre sorprendida porque me da como angustia y no sé cómo van a reaccionar. No sé si les va a gustar el nuevo sonido que estoy proyectando y ellos me escriben como les escribo antes de pasar el equipo. Vida, no va a encantar. Claro, de hecho que sí, y coméntame, ¿es parte de tus producciones anteriores también que has, digamos, incursionado en el tema del reggaetón o desde siempre ha sido reggaetón o más o menos por qué géneros has pasado musicales? Yo honestamente no sé si lo mío es reggaetón, yo diría que es más urbano mezclado con el latín pop, ya. Pop urbano. Okay. Sí, y si tú escuchas mi discografía, tengo champeta, tengo dembow, tengo vallenato pop, o sea, me encanta esa versatilidad. Digamos que ahora como artista estás pues tratando por diversos estilos y te consideras una artista muy versátil, entonces. Me encanta. Creo que a los 19 años no tenía ni idea de cómo visualizaba a ellos en el futuro. Claro. Y ahora, siendo una mujer de 24 años, mi percepción y mi visión ha cambiado completamente.
completamente. Yo quiero que el nombre mío sea reconocido a nivel internacional. Y quiero que mi marca sea inclusiva a todo, para toda la gente, para todos los claro. Y coméntame, ¿cuáles son tus próximos proyectos después de este tema Baila Baila? Tiene una canción más electrónica. Ok. Con Spanglish, que me están pidiendo hace rato que le meta inglés nuevamente a mis canciones. Como debe ser, ¿no? Creo que ahorita está muy de moda el Spanglish. Sí, es algo que en mis primeros temas lo tenía ahí marcado. Pero como tuve esa realización que siendo yo blues también es ser honesta con la parte bilingüe mía. Claro. Sí, porque yo pienso más en inglés que en español. Sí, eso pasa, ¿no? Tienen que estar pendientes de mis redes sociales porque no puedo contar. Claro, todo. No, obvio que no. Viendo que, tenemos acá algunas primicias, pero definitivamente pues ya te estaremos escuchando y viendo este nuevo tema que vas a lanzar. Ya sabemos más o menos que va a ser algo, pues una mezclita con electrónica por ahí y algo con Spanglish, ¿no? Como bien mencionas, pues logro entender de que también tú has crecido en Estados Unidos y de este modo pues hay una combinación de culturas, ¿no? Sí. Tengo tanto el pop americano en mi mente como el urbano en español. Entonces creo como mi propia, ¿cuál es la palabra? Mi propio sello en la música. Uh-huh. Justamente dije esto hoy, yo nunca podría recrear el sonido de Ariana Grande o de Karol G, que son dos artistas que yo admiro, porque uh-huh. ellas son tan honestas a sí mismas y ya tienen su propio sello, que tú escuches una canción y tú dices, esa es de ella. Entonces yo he adaptado como mi propio sonido. Claro. Y poco a poco pues ahí se va buscando. Por favor haz una invitación a todas las seguidores aquí en la ciudad de Huancayo, en Perú, para que puedan escuchar tu música y por supuesto estar pendiente de tus redes sociales para enterarse más de los lanzamientos que tienes pues como una artista que ya está en este panorama musical desde hace algunos años atrás y que lanza temitas pues interesantes y versátiles pues para todo tipo de gustos. Ay, muchas gracias. Primero que todo, ojalá algún día pueda estar ahí presencial en Perú con todos ustedes. Y segundo que todo, síganme en mis redes sociales, mi Instagram y mi canal de YouTube, Star Ángel de Larga LEU. Ahí está, muchas gracias Ángel pues por habernos acompañado en esta entrevista, mucho gusto haberte conocido de esta manera y por supuesto que te deseo los mejores éxitos y vamos a estar también ahí pendientes a los lanzamientos que hagas pues musicales en los próximos años, días, meses también, ¿no? Que ya estarás preparando varias canciones que están prácticamente calientitas, ¿no? Así será y ojalá estaremos en el futuro cara a cara. Claro que sí, sería fenomenal. Muchas gracias, Ángel, cuídate mucho. Bye bye. Bendiciones. Hola, estamos escuchando la canción Baila Baila con Ángel Blue. Ella es cantante colombiana que ha radicado en Estados Unidos y pues como bien estaba mencionando, a veces los chicos que crecen en Estados Unidos con padres latinos pues tienen una mezcla en la cabeza de inglés-español, ahí es donde entra el Spanglish, en donde sabemos pues las primeras canciones de Spanglish han estado pues remontándose desde la época de Pitbull, en la que lanzaba una mezcla entre español e inglés porque así normalmente es esta cultura, ¿no? Y cómo crecen los chicos y posteriormente pues podemos ver temas como el que acabamos de escuchar, también podemos ver temas como los anteriores que tiene Ángel, así que bien, eso es lo que prácticamente resume lo que es un poquito la cultura latina, digamos, en los Estados Unidos, ¿no? Así que estaremos pendientes también a las redes de Ángel para poder ver los nuevos temas que va a lanzar y no se pierdan obviamente este tema Baila Baila, que ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, que por supuesto también está pues ahí en YouTube para que ustedes puedan sentirse empoderadas antes de salir a una fiesta, también antes de empezar a trabajar, ¿no? Que siempre es necesario.